Okay. ¿Cómo era el orden? A L E R T. No me deja entrar. Hostia, sí me deja. Hola, enfermera, me acordé de los Animaniacs. What? No sé. Me suena de nombre eso, pero no recuerdo. Ok. O sea, que Lisa era un... O sea, estaba muerta, pero ella no lo sabía. O algo así. Vale, tengo el símbolo de Salomón, ese tochungo. Lo único que le queda es lo de los signos del zodiaco. Vale, a ver, entonces, tenemos cuatro signos en los lados. Cuatro signos en los lados, tres al fondo. Y no, así como el otro puzzle, el de la Ouija, con la pista del fondo era muy fácil, simplemente las iniciales por orden, es que te lo decía el propio este. Este no tengo ni una ligera idea de cómo se hace. Vale, ahora sí que tengo una idea. Y es una cosa un tanto rara, pero yo lo voy a decir por si acaso. Dos, la balanza tiene dos pesos, ¿no? He contado patitas del cangrejo. Tiene 4 y 4, 8 y las dos pinzas 10. 0. Pero tienen aletas los tiburones. Y la cola. Vale, igual ya no cobra tanto sentido, pero 0. Y las cabras tienen 4 patas. Ahora sí tiene sentido. Entonces, los centauros tienen 6. El toro tiene 4 sin con y si contamos el rabo, 5. Vamos a probar con 4. Eso son 8. Vale, súper fácil entonces. O sea, de primeras no se me ocurría nada, pero... Digo, esto era el 10 y esto es el 2. Dos lados, 10 patas. No seré yo un puto genio. Una piedra del tiempo, no seré yo un puto genio. Ok. Piedra del tiempo, piedra de gran tamaño. En la que hay grabada la esfera de un reloj y una carta de astrología. Y aprovechamos. Amuleto de Salomón, amuleto con forma de estrella de 6 puntas que lleva el nombre del sabio. Pillamos la llave y todavía tengo el líquido desconocido que sabe. Vale, pues sí, un... Puto genio. Siempre giro para el lado con as. Soy un puto genio. Ahora bien, ¿por dónde viene? Por aquí creo. Tenemos que ir a la jaula, porque ya tenemos el... No. Tenemos que ir, no a la jaula, tenemos que ir a... Al reloj. El reloj era el que tenía el cuadrado. Y tenemos el cuadrado, la piedra del tiempo que va en el puto reloj. Lo ponía en el reloj. Pero no era por aquí. Vale, espérate. Alisa, la hija de la Gillespie esta. La Gillespie esta quería a tu puto matarla. Se supone que estaba muerta, pero no. Quien nos había dicho que estaba muerta era la Alisa. Que Alisa estaba muerta también. Pero bueno. Justo había dicho, ¿por qué todos están muertos? Menos yo, ella también está muerta. Y justo en ese momento, cuando le salió, empezó a salir sangre, es cuando se dio cuenta de que ella misma estaba muerta. Curioso. Voy a disparar porque quiero investigar. Quiero investigar al máximo. Vale, estas eran las puertas con los...
Sí, con los... Hostia, la he matado 25.000 veces. Debería estar aquí, la cosa de la jaula. Vale, disparar no sirve de nada. Aquí está la jaula. Pero yo no estaba buscando la jaula, yo estaba buscando el puto reloj, que no recuerdo dónde está. Okay. Joder, antes he visto el reloj un par de veces y ahora no lo encuentro. No sé qué mierda estoy haciendo mal. ¿Me estoy dejando todo el rato la misma puerta o qué? Juraría que... Vale, aquí ya está muerta del todo. Coño. Uf, he gastado un montón de balas. Vale, entonces ahora ¿dónde está el reloj? Aquí. Entonces tenemos la piedra del tiempo. Y se abre. Y ahora sí que podremos abrir la... Iba a decir la jaula, pero no. Podemos abrir la puerta del Haggis. Ok, vamos a reinvestigar el reloj. Un reloj con el que está el roto, cojonudo. Vale, la puerta del Haggis es una de estas. Esta. Has usado. He usado la llave de Haggis. Ok. Todavía tengo pistola. Ascensor y ascensor. Yo tenía que ir al sótano. Según dijo Lisa. Y según la otra vez vimos que está la habitación de Alisa. Que es la primera vez que nos la presentan a Alisa. La foto que vimos en el sótano. Y ahora no se puede bajar al sótano. Necesito llegar a la última planta donde estaba el espacio-tiempo así extraño. O algo. No, esto no va a ser como la otra vez. Que una vez llegas a la planta 4... O sea, llegas a la planta 3, luego existe la planta 4. Eso es un altar al Samael, este tochungo. Me gustaría mirar la planta 2. No, esto tiene pinta de que va a ser más complicado. Okay. Parece un altar, me pregunto de qué religión será. La luz del futuro. Ah, el líquido rojo en el cáliz. El líquido rojo en el cáliz. La luz que ilumina las tinieblas. El líquido rojo en el cáliz. Si no, no tengo ni puta idea del líquido rojo cuando se va a poder utilizar. No. Digo, guau, soy un genio. Si hay algún tipo de pista o de contexto para hacer ese puzzle, no sé verlo. Yo diría que la planta 2 es de la que venimos. Así que tengo que ir a la planta 1. No me suena que hubiera... No, no venimos de aquí. De... Vamos a investigar por aquí entonces. Vale, muerta 1. Ah, NP, NP. Vale, muerta 1. Vamos a... Matar a la otra para poder investigar tranquilamente, que si no, F. Aunque van a reaparecer, probablemente. Vamos a investigar esta puerta primero. ¿Te asustas mucho? Asustarme, sí. Tener miedo, no. Pero asustarme sí que me pego bastantes sustos.
Es normal, son reacciones a cosas que no te esperas. O sea, supongo que el Joey cualquiera ante algo inesperado se asusta, pero miedo no, no me da. Ok, si el contador llega a 200, el Kokoro explota. Eso es muy probable. Y de hecho el Kokoro lo tengo siempre bastante, bastante alto. Por suerte esa información ya me la habían spoileado el José. Pero tú eso no lo sabías, así que léete eso y 3 minutitos. Sé que no ha sido con mala intención, así que no te preocupes. Un escudo de Mercurio, ¿me lo llevo? Sí. Tenemos el emblema de Salomón y el escudo de Mercurio. No sé para qué sirven todavía, pero tenemos esos dos objetos. Amuleto de Salomón, amuleto con forma de estrella de 6 puntas que lleva el nombre del sabio. Y escudo de Mercurio, la serpiente y el símbolo de Mercurio representan la alquimia. Ok. Vale, vamos a seguir investigando. Al menos hemos podido avanzar un poco, así que... Un anillo para sellar contratos. Me he mordido la lengua. Un anillo para sellar contratos. Anillo para sellar contratos. Anillo rústico y pesado hecho de un material de... Ah, algún spoiler me tengo que comer. Supongo. Hostia puta. Vale. Esa es la única puerta que tenía. Hasta la vamos a disparar. La he abierto. Vamos a ver. Oh, balas, 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 balas. Y esto había un punto de guardado en el otro espacio-tiempo y ahora no está ese punto de guardado. Me cago en Dios. Balitas que me vienen de puta madre. Y una cámara. Joder, me están dando un montón de objetos con los que hacer cosas. Y si yo me voy a puto perder. Tenemos el amuleto de Salomón, a saber para qué sirve. Escudo de Mercurio, a saber para qué sirve. Anillo para sellar contratos, a saber para qué sirve. Y cámara. Cámara con flash. Usar. No se puede. Y el destornillador que es... Buah. La cinta y el líquido desconocido. O sea, a saber. A saber. Vale, vamos a investigar rápidamente. Bueno, a dejar de disparar la del suelo, por favor. He gastado más balas que su puta madre porque no para de disparar al cadáver del 16 escudo. balas, estoy gastando que flipas munición. Creo que en esta puerta ya entré, así que vamos a probar con esta. Ok, me han dado un cojón de objetos y no tengo ni puta idea. Vale, aquí es el destornillador. Por fin encuentro esta puta sala. Aquí es el destornillador. Esto ya lo vimos la otra vez de que vinimos al hospital. Eso es. Ahora bien, yo creía que era para un cuadrado, para un bloque de otro puzzle, pero es actual para una llave que está electrificada. Si la toco, moriré electrocutado. Ok, obviamente no. Por si acaso, ya sabéis, voy a probar con todo, pero no va a funcionar nada. Ok. O sea, necesito unos guantes aislantes o cortar la corriente llegando al sótano y parando la caldera o algo así. No hay más puertas. Tengo un montón de objetos, hay un montón de puertas, no tengo mapa. Y yo ya no sé por dónde tengo que continuar. A ver, a ver, a ver. Ahora estás en el mundo psicodélico. Llama a Pink Floyd para más info. Estaría guapo poner algo de Pink Floyd ahora. No pegaría nada con el juego, o quizás sí. Pero estaría guapo. ¿Cómo estoy de vida? Creo que aguantamos todavía. Como me maten, no sé hace cuánto que guardé la última vez. Hostias, estoy muerto. Si esta puerta se abre, me voy a arriesgar. Menos mal. Vale, por aquí ya estuve también. Aquí es donde pillé el sello y demás.
No tengo ni puta idea de qué hacer. No tengo ni puta idea de qué hacer. Ya no sé qué he investigado, qué no he investigado. Sé que me falta la planta número 1. Aunque de alguna tuve que venir. O sea, tuve que venir de la 1, supongo. Porque he mirado la 3 y la 2. Vamos a mirar la 1. Pero de esa tuve que venir. Así que... debería volver al ascensor, entonces. Justo este no funciona. Por el otro lado. No tengo ni puta idea de qué hay que hacer. No tengo ni puta idea. De hecho, no recuerdo... me gustaría saber dónde está el punto de guardado para guardar, porque me quedan como media hora, 45 minutos de stream. Y como luego no lo encuentro, voy jodido. Vale, este puzzle. No tengo mucho contexto. ¿Se puede resolver con lo que tengo? La luz del futuro. Y yo tengo una cámara con flash.